Bueno, Pedro, cuando se puso en contacto conmigo y me trasladó la idea de este evento de hoy, la verdad es que me pareció bastante ilusionante y agradable poder aportar mi experiencia para ayudaros en un futuro. Y a la vez me vi muy reflejado en este proyecto, en esta idea, porque el título es Del laboratorio a la industria agroalimentaria, que es prácticamente lo que yo hice, pero con una salvedad, y por eso le he puesto la O. No es O, no, no es O de tristeza, es O de alegría o de continuidad, porque realmente se pueden hacer muchas más cosas. Y eso es lo que yo os quiero trasladar hoy. ¿Cuál es mi trayectoria profesional? Yo acabé aquí en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela, la ingeniería agrónoma. Estuve trabajando en el laboratorio, en mi proyecto final de carrera, con lo cual sí que enlaza con el título. Y después di el salto a la industria agroalimentaria, concretamente una industria de cultivo de tomates, Bonisa, está en Alicante. Allí tuve una trayectoria como, bueno, dentro del departamento de calidad. Primero empecé a trabajar dentro del campo, encargado de un área, del área de Pantanet, con invernaderos de alta tecnología. Posteriormente di el salto al departamento de calidad. Y de ahí salté a Son Sánchez. En Son Sánchez, que es una industria ya no agroalimentaria, alimentaria, digamos es donde explosioné o crecí realmente o me formé realmente, porque sí que enlacé con el departamento de calidad, pero posteriormente desarrollé trabajos como director de operaciones, que es lo que estoy haciendo actualmente, más enfocado a la organización industrial, como ingeniero industrial. Por eso he dicho que del laboratorio a la industria agroalimentaria o a cualquier sitio. Esto es un trampolín. Y tú vas marcándote el futuro. Bueno, como os he dicho, Así. Vale, yo cuando salí de la universidad, no tenía claros cuáles eran las líneas de trabajo o cuáles eran las líneas que iba a explotar teniendo en cuenta o teniendo como referencia la carrera. Yo aquí os he marcado cuatro referencias, porque lo más importante es saber cuál es mi objetivo. Puede ser más centrado en la tecnología de alimentos o puede ser más amplio. Puede ser más centrado en la calidad, en la alimentación o puede ser más amplio. Entonces yo os he plasmado cuatro líneas de trabajo, más centradas en el centro de la diana o más espaciados. Una de las líneas de trabajo por las que podéis apostar en el futuro, con la base que salís de aquí, es en la gestión de la calidad y control de procesos. Otra es la asesoría o consultoría de varias empresas. Eso os va a dar mucho dinamismo. Os vais a conocer no solamente el entorno de una empresa concreta, sino que vais a ver distintos perfiles de empresa, distintos sectores que hacen cosas similares y de esa forma podéis vosotros extenderos y expandiros profesionalmente. Os va a dar una amplitud mucho mayor. Dentro de I+D+I, ahora veremos proyectos que he desarrollado o que de forma conjunta con personas o con universidades que también os van a vosotros a permitir una nueva salida profesional. Y la nutrición y la salud. También la he incluido porque hay mucha gente que está saliendo de tecnología dentro del área de tecnología de alimentos y está participando dentro de esta área. Y así muchos más. Pero yo me he centrado en estas cuatro salidas que vosotros creo que podríais tener. Yo estoy dándoos un planteamiento, os estoy dando unas ideas y vamos a profundizar en cada una de ellas y aportar mi visión profesional. Dentro de la gestión de calidad, la gestión de calidad es muy amplia. Muy amplia. Y dentro de una empresa, para que nos hagamos una idea, cuando la hemos gestionado, hemos empezado desde fichas técnicas de productos. O sea, hemos creado, dentro de la gestión de calidad hay muchas, muchas actividades, como la creación de fichas técnicas de producto, control de los productos a la recepción, control de la trazabilidad, tanto de aguas arriba como aguas abajo, de todos los materiales que vamos recepcionando,
Control de proveedores, que es la imagen que he querido trasladar arriba. Tienes que hacer visitas a los proveedores, auditorías a los proveedores. Por ejemplo, nosotros cuando hemos estado trabajando, cuando he estado trabajando en una empresa, han venido de pues, Eroski, de Carrefour, de Migros, a hacernos auditorías para controlar todas estas capacidades. Entonces, dentro de la gestión de la calidad, te tienes que enfrentar a todos estos retos. Tienes que hacer auditorías internas también, tienes que hacer el APPCC, esto concretamente es el APPCC de Chocolates Valor, que es donde también he estado trabajando. La gestión de la calidad dentro de una empresa, tocas todos los palos, pero también depende de dónde te introduzcas dentro de la empresa, en qué escalofón te encuentres, que después lo veremos, pues profundizarás más en un área o en otra. Pero al final lo que hay que tener en cuenta es que siempre tienes un punto de partida y a partir de ahí es donde te desarrollas y es donde tú realmente te puedes sentir más o menos cómodo y aportar más a la empresa. Pero bueno, al final lo que os quería reflejar son varias pinceladas de lo que conlleva la gestión de la calidad dentro de una empresa. Hay muchas más, porque todas no las puedes tratar aquí, pero es muy interesante todo esto porque os da una amplitud o un conocimiento, bajo mi punto de vista, de cuáles son las actividades que se hacen dentro de un departamento de calidad. Os veo muy serios, muy fríos, no sé si poner la calefacción o... ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Si queréis que profundicemos en algún tema más, en algo concreto, en alguna empresa, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, estoy abierto a todo. Yo aquí he intentado hacer una relación entre la proyección del título y mi experiencia laboral. Cualquier cosa estoy abierto a vosotros, ¿vale? Bueno, pues como os decía, la gestión de la calidad es una de las salidas que creo que podéis tener laboralmente interesantes. Otra es el control de los procesos, pero ya mucho más concretos. Por ejemplo, aquí tenemos, esto está vinculado en cierto modo con dos líneas de trabajo. Una es el control del proceso, esto es Agromediterránea, donde también he estado trabajando, y es una podredumbre que se producía en la lechuga iceberg por el acostillamiento. La lechuga iceberg tiene lo que son las hojas en ellas, tiene un acostillamiento, y esas costillas hay variedades que se tornan un poco rosáceas, y esos son síntomas de que puede tener una podredumbre. Puede ser porque tengan un hongo, porque tengan alguna historia, pero hay unas variedades más sensibles que otras. Entonces, a partir de ahí, hicimos un control de proceso, del proceso desde la recolección hasta el envasado y expedición para ver qué variedad o cuáles eran las causas o las problemáticas que podrían provocar este tipo de podredumbre cuando le llega al cliente, porque realmente era un proceso que se desarrollaba de forma muy rápida. Aquí tenemos el tema de la seguridad alimentaria. Todos los envases deben de estar, todo el alimento debe estar concretamente, totalmente protegido y cerrado para evitar la contaminación con agentes externos. El tema de la trazabilidad que hemos comentado antes, todo tiene que venir identificado, pues a nivel legal, tú debes de tener una etiqueta que tenga unos diferentes campos, el texto, el origen, el código de barras, el proveedor, el productor. Entonces tú, a nivel de procesos, dentro de la gestión de la calidad, debes de controlar que la etiqueta esté correctamente identificado el producto. Por ejemplo, esto es Valor, las habas de cacao, tienes que controlar a la recepción de la materia prima, lo que es la calidad del material que está recepcionando. Se hacen con unas catas, se pincha y después se analizan micotoxinas, se analizan texturas para posteriormente lo que es los nibs de cacao, que es una vez está tostado el haba, se trocea y se quedan unos pequeños trocitos, eso se llaman nibs, eso pues que tenga unas características y unas cualidades perfectas para conseguir después el producto que está diseñado o el que se quiere conseguir. Dentro del control de procesos también están las instalaciones. Las instalaciones es muy importante mantenerlas, y hasta yo soy bastante viejo ya en todo esto, al principio no se hablaba de los cantos rodados en los rodapiés, o sea, de los cantos rodados, los cantos curvos, para evitar las contaminaciones o las incrustaciones de suciedad, pero con la implantación de la IFS, BRC, etcétera, todo eso se puso en vigor y era muy importante. Las instalaciones, pues que no hayan techos rotos, que no hayan tal, todo eso es una de las líneas de trabajo también que se pueden hacer dentro del departamento de calidad con el control de los procesos.
Bueno, esto es otra imagen de... Esto es una reclamación que nos llegó en Agromediterránea porque había una polilla dentro. Una polilla dentro del envase junto con la lechuga. Esta polilla muy probablemente se metió dentro de la lechuga durante el proceso de envasado porque las recolecciones en la época de verano se hacen muchas veces en horario nocturno, de madrugada, por las mañanas. ¿Por qué? Porque en verano se deshidrata muy rápidamente la hortaliza y pierde frescura. Entonces lo que se hacen es empezar las cuadrillas a trabajar de forma muy temprana y se meten en unas plataformas, que las habréis visto ya en algunas charlas o algo, unas plataformas muy grandes, con unas barras de luces, que eso parece un campo de fútbol. Entonces, claro, eso atrae a las polillas, atrae a los insectos y provocó esta incidencia. Entonces, eso pues bueno, pues se trabajó, se vio la forma de trabajar en otros momentos, no tan extremos de la madrugada, para poder evitar esas cosas, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir muy fácilmente. Pero bueno, al final donde queríamos hablar es que es el control del proceso del envasado del producto final. Arriba estamos viendo, estos son Sánchez, una cinta de transporte. Dentro del cruce, podríamos vincularlo con el tema de las instalaciones. Hay que controlar las instalaciones porque no solamente estructurales, sino también de trabajo. Si no tienes bien limpio el interior de una cinta transportadora, lo que ocurre es que puedes transmitir problemas a lo que es el producto terminado, el producto acabado. Entonces eso debes de limpiarlo, debes de desmontarlo y debes de limpiarlo continuamente. Ese material, al final, esto que se ve aquí de grasa, no es más que una grasa utilizada para el engrase de los rodamientos, y conforme vas utilizando, siempre que hay algún fruto seco, se pisa y el propio aceite crea una pasta que es desagradable a simple vista, pero bueno. Otro control de procesos, pues la indumentaria de las personas. Esto es Agromediterránea y estábamos haciendo floretas de brócoli. La floreta de brócoli se tiene que hacer en un ambiente también de, creo que eran 2-4 grados, en una sala concreta para que no se pierda frescura en el producto, y las personas pues iban muy abrigadas, pero también tenían que estar cubiertas de una serie de indumentaria para no contaminar el producto. Bueno, pues una de las labores es, dentro del control de los procesos, concretamente de las floretas de brócoli, pues que las personas tengan la indumentaria apropiada. El tema de los cuchillos, pues para no pasar de un producto a otro, una contaminación, tenías que desinfectarlos, con lo cual tienes que tener tus registros. Los cuchillos, una vez los coges de esa zona donde están desinfectándose, tiene que registrarse por normativa para que no se pierda ningún... Todo eso son controles de los procesos que vosotros podéis hacer. Estábamos hablando de la calidad muy amplia, de gestión de la calidad, y ahora control de los procesos de forma más concreta. Y os sigo viendo dormidos, ¿eh? Os sigo viendo dormidos. Otra es la asesoría o consultoría. Bueno, cuando yo empezaba es cuando se puso la gente loca a hacer implantaciones o exigencias de normativas. Empezó la BRC, la IFS, la ISO 9001, la 22000, la 14000, la calidad el ecológico empezaba en aquella época, el Euregab, cómo se podían casar unas normas con otras. Bueno, pues yo, por ejemplo, en Bonisa, nosotros lo que trabajábamos, teníamos tres normas implantadas, la IFS, la BRC y la 9001. Entonces, no teníamos un consultor externo, pero es una salida en la que vosotros podéis trabajar, y lo que nosotros hicimos fue una compilación de las tres normas y hacer un único proceso, porque claro, no puedes tener una política de calidad para BRC, una para IFS, una para la ISO, o un listado de procedimientos para cada norma. No, lo que hacías era resumir y ver los puntos comunes, ver la más restrictiva, y a partir de ahí la ibas enriqueciendo lo que es tus procedimientos y tus formatos, los ibas enriqueciendo con la más restrictiva, y si no cubría algún perfil de otra norma, lo incluías dentro de esa más restrictiva, de tal forma de que con una línea de trabajo podías tener cubiertas las tres normas. Pero bueno, después vinieron los
los americanos, que la normativa USDA, porque después aquí no tenía homologación. Como te decía, el Eurogap muchas veces buscaban. Yo he trabajado, cuando estaba trabajando en Salbonisa, era el representante de CEXPAL, que era la Federación de Productores de Frutas y Hortalizas de Alicante, que a su vez pertenecía a FEPEX. Entonces, yo, como representante de FEXPAL, formaba parte del Comité Científico o de Certificación y Normalización de la norma UNE. Entonces, yo me iba cada 2 meses, junto con un equipo multidisciplinar, a Madrid a bien revisar las auditorías que se habían hecho para ver si teníamos que conceder o no el certificado a esa empresa, o incluso hacer modificaciones de la norma. Trabajamos en las dos líneas. Entonces, en aquella época es cuando se estaba intentando buscar la alineación o de qué forma se podían suplementar la Eurogap y la UNE 155.001, que era concretamente la de las frutas. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado también en esa línea. Bueno, asesoría y consultoría es otra línea de trabajo dentro de la tecnología de alimentos donde se puede trabajar. ¿Vale? Otra línea de trabajo, la I+D+I, tan conocida. Ahora ya es mucho de andar por casa esta terminología, pero hace unos años, cuando vosotros todavía no habéis empezado vuestra carrera profesional, era prácticamente un desconocido lo que es I+D+I. Nosotros hemos trabajado varias líneas de trabajo o desarrollado varios proyectos de forma conjunta en varias empresas de I+D+I. Aquí también podemos asociar el tema de las subvenciones o financiaciones, que no lo he puesto, pero por ejemplo, para todo esto hoy en día hay financiación. Puedes meterte dentro de un proyecto CEDETI que te puede permitir el desarrollar este tipo de desarrollos. Puedes también solicitar deducciones fiscales o medioambientales a través de la empresa, porque bueno, cuando estás aportando una serie digamos unos gastos derivados de la tecnología o del desarrollo, puedes verte fiscalmente beneficiado de unas ventajas. Entonces, todo esto lo puedes vender en la empresa a través de consultoría o dentro de la misma empresa, tú buscarte un nicho para desplazarte por esa línea de trabajo. ¿Cómo estáis? Yo estoy ahí viendo, es que no sé. Pedro está haciendo así, no sé. ¿Estás despierto? Ya. No sé. Bueno, pues dentro del I+D+I os voy a decir las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, dentro del cacahuete, en Son Sánchez hicimos dos líneas de trabajo. Nos reunimos, hicimos un equipo disciplinar, porque al final uno tiene que rodearse de compañeros alineados con tus ideas y desarrollar cosas. Entonces, lo que hicimos era automatizar el proceso de mezclado de agua, harina, sal y el producto para posteriormente tostarlo. Eso antes se hacía de forma manual y desarrollamos un bombo giratorio que nos dio bastante dolores de cabeza, y el departamento de calidad estuvo ensayando cuáles eran las cantidades de las dosificaciones de agua, de harina, de encolantes que se tenían que poner en cada uno de los productos para después, una vez se metían en el horno y si eran tostados, tenían la calidad óptima que estábamos buscando. ¿Cuáles eran las temperaturas? Si tenían que... Porque claro, si tú metes, por ejemplo, dentro de un bombo, imaginemos, es que como una hormigonera, como un bombo de grajeado de chocolates, un bicharraco así de grande, metemos todo ese mejunje, si eso no lo tienes muy bien controlado y dosificado, eso... Y aparte, fijado en el producto, cuando lo metes al horno, claro, se desparrama todo. Se cae por las cintas y se forma un buen problema. De hecho, tuvimos
reticencias por parte de los compañeros que trabajaban con el horno, porque claro, cuando vas a hacer una cosa nueva dentro de su zona de confort y de trabajo, pues son reticentes a que puedas ensuciarlo, puedas romperle alguna cosa. Entonces ahí hicimos un equipo multidisciplinar en el que estaba yo, estaba mantenimiento, el responsable de mantenimiento, la responsable de calidad y personas que llevaban el horno para integrarlos dentro de esto. Y el resultado fue que ganamos en productividad muchísimo y ergonómicamente nos evitábamos hacer un trabajo manual de peso al trabajador para poder hacerlo de una forma más digamos, normal o ligera. Esto era el tema de los cacahuetes, que lo podíamos utilizar en cacahuetes, en pipas, bueno, cacahuetes en las dos versiones, en cacahuetes con piel, en cacahuetes con cáscara y en pipa tostada, pipa o pipa gigante. Después también desarrollamos un sistema de pelado de avellanas. Por ejemplo, las avellanas, cuando hablamos de pelado, no hablamos de descascarillado. La avellana viene, sabéis que viene en el interior de una cáscara muy dura, pues cuando nosotros la comprábamos a Turquía ya nos venía sin la cáscara, la venía mondada, toda con piel. Pero esa piel, si tú la tuestas, se va soltando durante el proceso de envasado y aparte tiene muchos problemas porque se quedaría pegada en la bolsa, un aspecto visual muy feo cara a los clientes, porque si tú vas a coger una bolsa quieres que esté pues como se suele hacer, toda limpita, blanquita, sin un roce, sin una piel, sin nada. Entonces lo que quieres es ese objetivo, ¿no? Entonces se desarrolló junto con una empresa de Alcoy un sistema en el cual una vez se tostaba iba por una serie de husillos que eran como 4 metros de longitud, pero lo habíamos condensado en zigzag para que de esa forma ese husillo tenía una serie de filtros y turbinas que iba rozando sin dañar lo que es la avellana y permitía que se desprendiera la piel, se recogía por un silo y después por un pantalón caía lo que es la avellana ya limpio. Ahí se desarrolló junto con el departamento de calidad. ¿Por qué? Porque el departamento de calidad tiene que marcar las pautas de cómo quiere que sea el producto. Si tiene que estar más rozado, si tiene que tener un porcentaje, porque aquí buscábamos que tuviera la avellana menos de un 10% de piel. Si tuviera más o menos porcentaje de piel, si, bueno, una serie de cosas. Ahí, dentro de desarrollo, forma parte el departamento de calidad. Y otro proyecto que desarrollamos también, aquí lo hicimos conjuntamente con la Miguel Hernández y con la Universidad de Alicante, fue unas barritas de frutos secos, exclusivamente de frutos secos, porque en el mercado no salió a la luz por otros problemas, pero aquí se trabajó con fondos se hizo un proyecto de CEDETI y la idea era que solamente tuvieran frutos secos. Ahí pues se probaron varios encolantes, se hicieron cosas pues como se suelen hacer en la vida. Habían cosas que eran rocambolescas, recuerdo que una vez nos presentaron una idea y parecía más una vela que una barrita, o sea, era realmente desagradable. ¿Por qué? Porque habían tenido excesivo encolante para aglutinar todos los frutos secos, porque era un hándicap. Realmente todos estos productos se mantienen enlazados o agrupados porque tienen azúcar o porque tienen chocolate, y nosotros queríamos trabajar en una línea de una barrita de frutos secos dentro de lo que es el fruto seco, pero que fuera ligera, no estuviera digamos malvada o edulcorada con alguna otra cosa. Entonces ese era nuestro objetivo. También vimos que claro, con tantos trocitos pequeños tenían un grado de enranciamiento altísimo, era un problema que también teníamos que solventar. Pero bueno, esto fue un proyecto bastante interesante que, como os he dicho, no vio la luz, pero dentro del cual la tecnología de alimentos también está incluida, el departamento de calidad, tecnología de alimentos y más de acuerdo. Como veis, son muchas las salidas que podéis tener. Lo importante es saber cuál es vuestro objetivo. Si no lo tenéis claro, no apuntemos al centro. Podemos apuntar, abrir un poco más el abanico y ver otras opciones. La nutrición y la salud, ¿vale? Otra salida que puede tener un tecnólogo de alimentos.
Pues mira, en los comedores infantiles, por ejemplo, sí que las empresas de estas de catering también tienen tecnólogos de alimentos, en los cuales se hacen menús equilibrados para, en este caso, los niños, que se trabaja mucho el tema de la educación en la alimentación. Para gabinetes privados también se hacen asesoramientos, porque hoy en día también, como estamos tan preocupados por el físico, porque queremos adelgazar, pues vamos a un nutricionista, en el cual hay un tecnólogo de alimentos que puede hacer una tabla nutricional, o incluso los mismos productos. Pueden haber desarrollos, como el tema de los arándanos azules que nosotros comprábamos en Estados Unidos, a Ocean Spray, unos arándanos que estaban, que eran, al final eran alimentos funcionales, que eran deshidratados previamente y después le inyectaban una serie de azúcares, una serie de características que mejoraban lo que era el arándano. O sea que también podéis trabajar en el desarrollo de productos funcionales, dentro, pero hablamos dentro del campo de la nutrición. O sea que salidas hay todas las que queráis y posiblemente de aquí a lo mejor salgáis algo más despistados o más mareados, pero bueno. Puede ser, ¿no? Bueno. Lo importante, vamos a coger con el hilo de cómo empezaba la exposición o la presentación, y era cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero ser o qué es lo que quiero aportar a mi persona, porque al final de esa forma, si aporto a mi persona, lo vais a aportar mejor a la sociedad. Lo tenemos claro, pero ahora, ¿cómo accedo yo a eso, a ese objetivo que quiero? Bueno, pues hoy en día yo recomiendo que lo mejor es trabajar a través de prescriptores. Para acceder al puesto de trabajo que queráis, eso es lo que os quiero decir, hay varias formas de hacerlo. Lo mejor es a través de prescriptores. ¿Quiénes son los prescriptores? Pues bueno, pues son amigos, son conocidos, es gente de la universidad que os puede hacer llegar el currículum a una empresa determinada, es un máster que te abre más puertas. Todo esto son prescriptores, gente que te permite llegar a un sitio determinado a través de ellos, o te pueden presentar a alguien a través de una posición o una bolsa de trabajo. Todos sabemos que para acceder a la administración pues tienes dos caminos: meterte en una bolsa de trabajo, que es una cosa más lenta para poder acceder a ese puesto de trabajo, pero también a una posición, ponerte a estudiar, a estudiar, a estudiar, y ahora que vosotros tenéis la rutina, pues es más fácil. A mí me costaría un huevo. Prácticas en empresa es una buena forma también, porque las empresas, yo he estado dentro de los procesos de selección y buscamos gente pues que ya tengan una trayectoria. Yo, gente que, por ejemplo, ha querido dar el salto de un laboratorio a una empresa privada, pues si ha estado trabajando continuamente en un laboratorio, en una universidad, pues es más complicado. Necesitas hacer tocar una puerta a través de un prescriptor o a través de alguien y empezar a hacer prácticas. Hoy en día también la suerte que tenéis es que las prácticas están remuneradas. La mayoría están remuneradas. Yo, cuando he tenido gente en prácticas, han sido remuneradas. Podemos discutir si son más o menos remuneradas, pero por lo menos para los costes de transporte, los costes de mantenimiento, sí. Ahí estamos hablando de pueden ser 600 euros al mes. No es un disparate, pero bueno, para empezar, yo creo que es algo decente, o por lo menos yo no tenía esas facilidades cuando salí de aquí, ¿vale? Entonces, es mi opinión, ¿eh? Es discutible, y veo que ni pinchándoos se os arranca una palabra. Prácticas en la empresa. Tenéis que empezar a rellenar vuestro currículum de alguna forma, porque de esa forma os podéis hacer más visibles. ¿Más visibles dónde? En las redes sociales. Hay muchas plataformas y redes sociales en las cuales vosotros podéis publicaros. Hoy en día sabéis que estamos, pues bueno, muy vendidos, pero de esa forma, al tener tanta visibilidad, tenemos más accesibilidad a los puestos de trabajo. Plataformas de empleo, pues bueno, la más conocida es InfoJobs, pero hay más plataformas de empleo. Hoy en día todas las empresas, sean headhunters o no, tienen sus redes, a partir de las cuales te das de alta y te puedes inscribir a una línea de búsqueda de trabajo con un perfil determinado o a otro. Pero también es verdad que esas empresas, igual que ocurre con coches.net, que es una cosa totalmente distinta, pero es una plataforma muy amplia en la cual todos los concesionarios publican sus por ejemplo, sus ventas en coches.net, pues InfoJobs aglutina prácticamente a todos los headhunters. Porque ahí se buscan puestos ejecutivos, como se suelen decir, o puestos de trabajo más básicos. O sea que
digamos a mí por excelencia, puede ser InfoJobs. Y por otro lado, tenemos unas plataformas sociales como pueden ser LinkedIn, que también te abren muchas puertas y a partir de ahí también se buscan puestos de trabajo. Ahí hay gente de todos los perfiles también. Pero bueno, ahí es un buen trampolín en el cual ya las empresas a través de esas plataformas también te pueden buscar. Pero es muy importante tener una base que no sea solo la carrera, que no solo sea un máster. Yo, como os he comentado, en mi trayectoria profesional, yo no he estudiado ingeniería industrial, pero ahora me buscan como ingeniero industrial, en organización concretamente o en costes analíticos. Pero porque ya tengo una trayectoria. Si tuviera un máster también me podrían buscar así, ¿vale? Pero tenéis que tener algo más de prácticas. Eso es lo suyo. Bueno, pues ya sabemos cuál es nuestro objetivo, ya sabemos cómo poder llegar a nuestro objetivo y ahora vamos a llegar a la empresa, ¿no? Vamos a ver qué tal es la empresa. Me iba a callar. Empieza por M. Bueno, esto es una empresa. ¿Vale? Os he puesto un organigrama que es un ejemplo. Ahora vamos a trabajar sobre ese ejemplo y os desglosaré un poco más lo que podemos encontrar allí, porque es genérico, pero realmente hay empresas como por ejemplo Agromediterránea que no tenía esa estructura. Es una estructura distinta porque tiene una ramificación muy potente dentro del campo. Tenía campo y tenía almacén industrial. Bueno, en un organigrama de una empresa como Sumum nos encontramos el consejo de administración, que puede ser más grande, puede ser más pequeño. Por ejemplo, en Chocolates Valor el consejo de administración está formado por 20 y tantas personas, o sea, es porque es una familia, es una empresa familiar que con el paso de los años y las generaciones, pues al final se ha, digamos, diversificado, se ha ampliado tanto que son muchos los accionistas. Y al final, ¿quién es el consejo de administración? Los que buscan la pela, los que buscan los rendimientos. Al final estos se juntan una vez al año, una vez cada dos veces al año y dicen, vamos a ver cuáles son los datos, cuánta pasta me vais a dar. Eso es el consejo de administración. Y al final es el que toma la decisión de si el gerente vale o no vale, porque rinde el gerente cuentas al consejo de administración. Normalmente dentro del consejo de administración están la propiedad y puede haber algún asesor externo, pero ya no es lo habitual, la propiedad y dirección general. Bueno, bajo del consejo de administración está dirección general, que no es el jefe, es el jefe de la cuadrilla, pero no el jefe del conjunto. El jefe del conjunto es el consejo de administración. Y dependiendo de dirección general ya están el resto de los departamentos, de los directores de los departamentos, que son gente de confianza del gerente y que eso es con quienes se hacen los comités de dirección, se hacen planes estratégicos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos encontrar bajo de la dirección general? Pues normalmente está una dirección administrativa o financiera, normalmente se suelen agrupar, no he ramificado más hacia abajo porque no es cuestión de tampoco profundizar, a nosotros lo que más nos interesa es esta ramificación de dirección de operación y calidad, etcétera. Hay una dirección comercial que puede ser más o menos extensa, pues si la empresa es pequeñita pues puede tener comerciales, un director comercial y varios comerciales, o comerciales de zona y un responsable nacional y después un responsable de exteriores. Aquí es donde puede estar vinculado marketing, dependiendo también de la empresa, muchas veces está vinculado a la dirección comercial. Otras veces, por ejemplo, en Chocolates Valor, I+D+I, está vinculado a la dirección comercial, depende de dirección comercial y no está como una rama dependiente de dirección general. Está I+D+I, como os he dicho. Está el director de operaciones, que es lo que yo suelo hacer hoy en día. Y dentro de dirección de operaciones, pues que es una rama muy amplia y muy transversal que toca toda la parte operativa de la empresa. Está el responsable de producción, el responsable de compras, calidad, mantenimiento, logística y responsable de mejora, que es la rama en la que yo estoy más especializado, como os he dicho. Eso es una rama de la ingeniería industrial
que permite mejorar márgenes en la empresa, y hasta hace unos años no existían las empresas. Nosotros, yo vengo trabajando en esto por a lo mejor 9 o 10 años y no se escuchaba nada de esto. Y eso es la, digamos, la parte o la carta de presentación que yo he tenido en estos años. El hacer algo que todavía no se estaba escuchando y derivarme más en esa línea de trabajo, que es, para mí es muy interesante, me gusta mucho. Y bueno, responsable de calidad, dentro de responsable de calidad, que es la rama que donde vamos a profundizar un poco más, tenemos los técnicos de calidad y laboratorio. Cuando hablamos de técnicos de calidad, pues pueden ser técnicos que puedan estar en fábrica o pueden estar en el campo. Técnicos de calidad, sabéis que hay muchos compañeros que están trabajando en campo, en los cultivos, o están trabajando dentro de la industria, que esto viene al azar con las fotografías que os he enseñado anteriormente, de procesos, etcétera, etcétera. Hay gente pues que está metida exclusivamente en lo que es sistemas de calidad puros y duros, hay gente que está más especializada en, dentro de técnicos de calidad, a pie de fábrica, haciendo los controles y ensayos de todo esto, de salubridad después de una limpieza de las líneas, o de controles de etiquetado, controles de envasado, etcétera, etcétera. Y en el laboratorio, pues donde se hacen todo tipo de controles que podéis imaginar, también es una línea de trabajo en la que podéis estar vosotros. ¿Y qué más? Os quería decir algo más de esto. ¿Alguna pregunta sobre cómo está estructurada una empresa? ¿Dónde podéis tener o no tener cabida? ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Lo tenéis ya claro? ¿Sí? Yo no lo tengo claro. Bueno. Seguimos. A ver. Uy, esto puede ser que le falte las pilas. Ah, no, estaba. Había dado otra función. Bueno, como os he dicho, hemos visto cómo está estructurada una empresa y después está la operativa, el día a día. La operativa y el día a día, yo recomiendo siempre trabajar con compañeros. Es decir, solo Dios levantó el mundo en 7 días. Nosotros no somos Dios. Con lo cual tenemos que rodearnos de compañeros, crear una estructura afines a nosotros, nosotros afines a los otros, y de esa forma podremos crecer. En la empresa es como en todo, siempre habrá buitres, siempre habrá zorros, siempre habrá amigos y siempre habrá buenos o malos días, pero tenemos que rodearnos de compañeros para poder desarrollarnos. Entonces yo siempre he hecho eso y hemos hecho equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo, por ejemplo, como os he dicho antes, el Consejo de Administración o el Comité de Dirección, en los que hemos marcado el plan estratégico. ¿Qué es lo que queremos en la empresa para dentro de 5 años? Hacemos un diagnóstico, un DAFO, debilidades, fortalezas, y a partir de ahí desgranamos lo que es el objetivo, con cosas, líneas de trabajo concretas, con responsables y sobre todo con tiempos. Porque si no se encuentran tiempos en cualquier tipo de trabajo, las cosas pueden pasar y pasar y pasar y al final no ofrecer resultados, que es lo que quiere la empresa, y tener tus problemas. Es muy importante que nos manejemos siempre con tiempo. Esa es una recomendación que os hago. Y si me permitís, os voy a dar una segunda. Hay que ser bueno y parecerlo. Porque si no lo pareces, si no eres capaz de venderte, aunque seas bueno, no, que estoy aquí. No, tú no vas a ser capaz de exponer todas tus bonanzas o todo lo que has conseguido. Hay que ser bueno y parecerlo. Quedaros con eso. Bueno, cuando he estado implantando, por ejemplo, el área de mejora, siempre he creado comités de productividad. Y en ese comité de productividad, ahí he trabajado con gente multidisciplinar, que puede ser, normalmente los consejos de administración pueden ser muy amplios o pueden ser más concretos. Los comités de dirección están formados por 5 o 6 personas, tampoco muchos más. Y os lo digo más o menos a modo orientativo para que sepáis cómo están formados. Y como os he dicho, el comité de dirección está formado por dirección general y estas 4, 3, 5 personas que hay aquí abajo, ¿vale? Y el comité de productividad es un comité más ligado al día a día, en el que están formados pues responsables de departamentos que pueden estar vinculados directa o indirectamente con el trabajo que se quiere hacer, o incluso operarios,
para incluirlos e involucrarlos dentro de los proyectos y los trabajos. Y en todas, en los tres equipos de trabajo que os he plasmado, siempre hay que trabajar con líneas concretas, con responsables y con tiempos, porque de esa forma sabrás si se va a ejecutar o no. Y eso es precisamente lo que te va a servir para ser bueno y aparte parecerlo, porque vas a poder vender, mira, este es mi calendario, mi cronología de trabajo, para poder enfrentarlo o presentarlo a tus responsables. Y todo esto, al final, tiene que estar medido a través de indicadores, ¿vale? Muchas veces se hace un plan estratégico y la línea de trabajo que has establecido, pues te has dado cuenta que no es 100% correcta, pues que tiene algunas desviaciones, pues no hay ningún problema. A través de esos indicadores y esas evoluciones de trabajo, giras lo que es el objetivo hacia un lado o hacia otro, pero para conseguir esa meta final. Con lo cual, siempre hay que marcarse objetivos e indicadores que te permitan saber si esos objetivos los estás pudiendo cumplir o no en fecha. Bueno, al final esto es la empresa, no es otra cosa, ¿eh? Y ya estamos acabando, porque lo más importante, hay que ser bueno y parecerlo, no me cansaré de decirlo, porque la empresa busca un beneficio económico siempre, y el beneficio es igual a los ingresos menos los gastos. Nosotros, para poder ofrecer a una empresa un beneficio, tenemos que hacer que nuestros gastos sean inferiores a los beneficios que están aquí. ¿Cómo conseguimos que los beneficios sean inferiores, mayores? Pues muy claro, a través de una implicación, a través de una versatilidad. Cuanto más versátiles, mayor potencial tendréis para las empresas y enriquecimiento para vosotros mismos, siempre resultados y una visión de futuro. Esta semana hablaba con un compañero y le decía, tío, déjate eso. O sea, mira que tienes que plantear, estábamos hablando de una empresa, tienes que plantear la empresa para el futuro, para que no solamente lo conozcas tú, para que lo conozcan todas las personas que estén por debajo de ti, y si tú, porque nadie somos necesarios o imprescindibles en el mundo. A mí me gusta hacer las cosas porque para mí las empresas van por encima de las personas. O sea, yo puedo ser una familia dentro de la empresa, pero la empresa está formada por decenas de familias más, con lo cual lo importante son las decenas de familias, no mi familia. Entonces, aunque lógicamente yo trabajo para la mía, pero lo que os quiero decir es que debemos de hacer que las cosas sean capaces de perdurar en el tiempo y sostenibles por sí mismas. Entonces hay que verlas con visión, con futuro, con proyección, qué es lo que queremos, planes estratégicos, ¿vale? Todo eso es lo que nos va a dar un beneficio muy, muy grande, sean muy bajos los gastos o digamos la inversión que tiene que hacer la empresa para nosotros, y por lo tanto crearemos un gran beneficio que posteriormente tendremos que vender. No hacerlo, sino también venderlo, ¿vale? Y bueno, por último, una pincelada de las mías. Vosotros estáis por aquí, ¿vale? Os estáis hinchando a comer como una larva, a llenar de información. Estáis por aquí porque yo creo que ya estáis aquí. Estáis ahora recapacitando, madurando, estáis preparándoos para volar. Así que empecemos a volar. Muchas gracias.